pois ven mantendo entre menos da metade e mesmo menos da terceira parte da posibilidade Señora presidenta, es que el interviniente continúa en gallego. Por favor, no interrumpa. Y el acuerdo de la mesa no lo permite. Señor, no tiene la palabra. Pero señor diputado. Es que no es una cuestión de conste o no conste. Es gallego hablando. No, no, no. La señora presidenta de la mesa y aprobado por la mesa, se aprobó un acuerdo interpretando la modificación de... No tiene la palabra. Señor Fijaredo, no tiene la palabra. Se debía notificar... Señora presidenta. Señora presidenta, non di iso. Señor diputado, no tiene la palabra. ¿Le puedo llamar al orden? Pues le llamo al orden. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Señor Figaredo, ya lo ha dicho, ya nos lo ha explicado. No tiene la palabra. No está aquí para exigir. No tiene la palabra. Cumpla con lo que la mesa del Congreso ha establecido. Y la mesa del Congreso, en la cual está dirigida por el Partido Socialista. No tiene la palabra. Señor Figaredo, ha expuesto ya. Se están vulnerando mis derechos. Señora presidenta, no, no, no es usted la palabra. No, es que se están vulnerando mis derechos. Le vuelvo a llamar al orden, señor Figaredo, por favor. Vamos, que por segunda vez le llamo al orden. Las veces que usted quiera. Pues por tercera vez le llamo al orden, por favor. Señor Figaredo, tiene que abandonar la sala. Señor Figaredo, tiene que abandonar la sala. No, no le doy amparo. Tiene que abandonar la sala. Están vulnerando mis derechos y los de todos los españoles, puesto que se está vulnerando de forma flagrante un acuerdo de la mesa del Congreso. Y usted no está haciendo lo respetar. Tiene que abandonar la sala porque usted está vulnerando los derechos de los demás diputados. Por favor. Pues se suspende la sesión. Señora presidenta, tengo una cuestión de orden. Luego nos disculpe, señor Néstor. Déjenos terminar. Es una cuestión de orden. Creo lembrar que o acordo da mesa di que non habendo interpretación, os diputados e diputadas poden optar por utilizar a lingua que consideren e por autotraducirse. Creo que estaba en tempo de facelo, pero polo visto o señor Figaredo sabe máis que todo o mundo sempre. E ademais está feito a decidir, a mandar, non? En fin, creo que señor diputado tiene toda la razón, pero lo que nos atañe aquí es que he llamado al orden tres veces a un diputado y no ha hecho caso a la mesa. Le ruego al señor diputado que abandone la comisión.